Bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te voy a dejar salir solo porque es megalovania. One moment. Señores, toca Watch Dogs 2. Bueno, cállate. Ya está. Señores, toca Watch Dogs 2. Lo voy a poner. ¡Ah! ¡Quité la carpeta que no era! ¡Quité la carpeta que no era, Willy! Yo, me duele mucho aquí, de verdad. No sé, me he hecho como una mini raja mientras me estaba rascando. ¡Hola, Gaby, guapo! Me estaba rascando, tío. Y me he hecho daño, tío. Me he hecho daño. Y ya está. ¡Grande, Dani Percheles! Vamos allá. ¡Ay, no! ¡Que iba a abrir otro OBS! ¡Esperado! ¿Qué es eso? No... Espérate, no se me pare este. ¡Que ha abierto otro OBS sin querer! A ver, un momento. No te me abras otro OBS. Por favor, te lo pido. No le pasa nada. Vale, ya me está diciendo que hay otro ejecutando. Pero te recomiendo borrar el otro. ¿Qué otro? No, que he abierto el mismo. El mismo OBS. Que le he dado doble clic sin querer a la aplicación de OBS desde la carpeta. Y pues, F. Pa, 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 pam. Vale. Pues, señores, vamos a poner la categoría. Y empezamos con Watch Dogs. Perros vigilantes 2. Creo que así, ¿no? Perros vigilantes. Supongo que sí. Se ha colocado. Vale. Pues señores, bienvenidos y vamos a darle a Watch Dogs 2. Ahí está. Perfecto, maravilloso, espectacular. Vale, pues vamos allá. Ponemos esto por aquí. Más o menos por aquí, más por el centro. Maravilloso, tío. Coño. No he entrado aún, a Watch Dogs 2. No sé cómo. Más que no sé ni cómo va el juego. Ay, que se me está hackeando la Play. Ubi Player. Ojo. Ya está. Leaked. Let's go. A ver, te damos la bienvenida a DexSec, Wipelo. Perfecciona tus dotes de hacker con Ubisoft Club, desbloqueando recompensas exclusivas de Ubisoft. Bueno, del club, ¿no? Juega con amigos en operaciones cooperativas, busca y captura miembros de Prime Age. Por el mundo de partidas en línea, consigue el atuendo exclusivo del hacker ético, un diseño de coche personalizado y un diseño de pistola eléctrica improvisado, desbloquea más dinero y puntos de investigación adicionales y disfruta de fondo, escritorio o móvil, banda sonora exclusivo y bocetos conceptuales. ¿Quieres abrir la aplicación de Ubisoft Club? Pues ahora mismo creo que no. Watch Dogs 2 o Regreso de Anonymous 2, posiblemente. No, ahora mismo no vamos a abrirlo. Ya lo haré yo eso a solas. ¡Ojo! Vamos a dar la nueva partida porque somos... A ver, cambia de dificultad. ¿En qué dificultad está? Está normal. Difícil, realista, fácil, pues... Vamos a ponerlo en normal, ¿no? Vamos a poner ayuda de tiro alta porque no me gusta tiro de tiro. Ojalá hicieran cross. Ojalá, tú. Ojalá. ¿Puedes cambiar de dificultad? Sí. Es posible. UMG is dead. Vamos allá. Vale. Me estaba rayando porque lo estaba escuchando por un casco nada más. ¿Sabes? Vamos allá, vamos a comenzar a ver qué tal.
Los bitrate, ¿por qué están en rojo? Ah, bueno, vale. Ya está. Yo juego Watch Dogs 2 en una calculadora. Me gusta. Ignora eso del rojo. No, ya está en verde. No lo preocupes. Ah, por cierto, muchísimas gracias por el follow, Garigan, me había seguido hace 19 horas. Grande, Garigan. Y también me había agradecido follows de ayer. Esperaos. Samuel barra baja 544, Luis Salazar Correa, Patitas de Pollo y Adrián 34617. Gracias por los follows. Piensa en esto como tu iniciación en DeathSec Retro. Tu misión. Hace 19 horas, sí, no estamos en directo. Es sortear las puertas de seguridad de Bloom y entrar. Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil. Mantén R2. Lo que tengan sobre mí es todo falso. Y estoy harto de que me persigan por ello. Razón de más para borrarlo. Mantén R2. Estaremos observando. Para trepar y dar un salto. No os perdáis. Ah, bueno, vale. Por cierto, he preparado esta lista de reproducción para inspirarte. A ver si te gusta. Vale, vale, vale. Los controles son raretes, ¿eh? Los controles son bastante raretes. Me gusta gráficamente, ¿eh? No está nada mal. O sea, debe ser clasificadora, puerta de edad, ingresos 67.000. No te voy a fotografiar. ¿Por qué? Porque soy diosito. Atacar cuerpo a cuerpo. Con este FPS. Esto raro. Vale, ya. Yo lo veo bien, Gaby. Yo lo estoy viendo en el directo, lo estoy viendo bien. Todo el rato. ¿Cómo? Mantén. Nos vemos. ¿Llevo esto? Un momento, señores. ¿Cómo? O sea, que aquí no hay botón de start. Madre mía. Ah, muy bien. Veamos qué estás. Vale, 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 vale. Pero recogemos esto, es una tableta. Hay una cosa aquí arriba. O sea, supongo que tendré que hacer parkour, ¿no? Ok. Abrimos. ¿Tengo para abrir? Vale, no es mantener, es L1 directamente y ya está. Ok. Estás perdiendo el tiempo. Ah, vale, ya.
No está ahí. Te tengo. ¿Con qué es ese? Va armado. ¿Supone un problema? Me tenéis aquí por los problemas, ¿no es así? Marcus Holloway. Vamos a ver. Tarde. Ha entrado. ¿Cómo? ¿Ya? Y no digas no lo sé. No tengo ni idea. No, sinónimos tampoco. Dame una respuesta concreta. No me van tanto los aliens, ni los videojuegos. No es cualquier alien, es... Venga ya, ¿nadie más tiene problemas con el móvil? ¡Dios, ay Dios! Buena. Vamos para allá. ¿Pero quién es? Es... Retro. ¿El hacker de Home Domain Awareness? ¿Ese Retro? Sí, ya te lo habíamos dicho. Yo nunca escucho. Buah. A ver, ¿cómo abro esa puerta? Sí que la llave de acceso. Vale. Y ya estaría. Vale, no puedo lootear a la gente, ¿no? En plan, no tienen nada de objetos ni nada, ¿no? Vamos allá. ¡Ole! Ahí está, abierto. Vale. ¿Cuál es su rollo? Se ha criado en Oakland, pero nació en... Su rollo es que ha estado apareciendo por el IRC de DeadSec y tiene crédito. Pensé que podíamos ponerlo a prueba. Con la dificultad más alta, nadie ha conseguido nunca eliminar su perfil de CTOS. Quiero ver si es listo, terco o ambos. Vaya, 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 vaya. Por aquí vamos. No, subimos para arriba. La lía un poco parda. Vale, tenemos que seguir subiendo. Aquí. Está subiendo el tío, ¿eh? Me va a pegar un tiro entre frente y frente. A ver. Lo ha hecho antes. CTOS lo marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. ¿Fue Alta Lego? Servicios a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos de CTOS. Pero si entras en el sistema... Te quedas dentro. ¿Qué tardas en recargar, amigo? ¡La hostia! ¡Va por todas! Tiene poco tiempo hasta que salten los de reserva. Pero entonces, si yo los estoy escuchando... Entonces Marco también lo está escuchando, ¿no? No huele a hostia. Vale, está abajo. Ojo el hacker, ¿eh? Ojo. Hola, Mateo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Por aquí. Uy. Amigo. ¿Qué haces? Ahí. Me tengo que acostumbrar a los controles. Y ya está. Solo me tengo que acostumbrar a los controles. Okay. ¿Va al pasillo caliente? ¿Cómo van esos hackeos? Pues ahí estamos. Ahí dentro hace casi 50 grados. Ah, eso es un día normal en... en Sevilla. Y Córdoba. Decidle algo bueno. Me hackeas el Windows pirata. Curando. Y yo, eso es fácil, ¿qué quieres? Te los hace hasta con comando.
Esto es fácil, quiere. Ay, que te pillan, cuidado, ¿eh? Está en el sistema. Nadie ha llegado tan lejos. Es como el nivel secreto de las vacas. ¿Alto puedo? Joder, qué vergüenza. Sí, se ha ido. Me marcho de aquí. Vale, aquí. Ah. Y ya estaría. Listo. La buena voz de Lara Croft. Pues no sé. Pues no sabría qué decirte. Porque no sé si son iguales la de los juegos, no sé. Coño, ¿por qué soy tan peligroso? Antecedentes 11. Búsqueda en Noodle. Elfa, anime, hardcore, pelo morado. Y una mierda. Elfa, anime, hardcore, pelo morado. Me cago en la puta. Pedido en línea con tarjeta de crédito. Antena de rayos EDR. Rastreador de matrícula activado, no lo veo. Compra con tarjeta de crédito. Farming, no lo veo. Otro no lo veo. Compra tarjeta de crédito, ¿quién es? Ah, bueno. Control de tráfico sin cinturón, pagada. Mierda. ¿Qué pasa? También podría eliminar antecedentes. Sí. Y ya está. Ya no queda rastro nuestro. Crear un perfil nuevo. Nuevo perfil en línea. Hostia, celebridad de internet. Modelo de desnudo. Trabajador cárnico. Informante. Hombre anuncio. Artista de hip hop. Genio con gracia. Sí, bueno, tendríamos que coger uno del mismo color que nosotros, ¿no? Pero creo que no hay ninguno. Anarquista. No puedo. Wow. Entonces. Mula de droga, exmodelo, crítico de videojuegos. ¡Sazelandia! Le damos cañita con Sazelandia, es igual, ¿eh? Informante. Vamos a coger esta, celebridad de internet. Voy a dejar una puerta trasera en el sistema para volver a entrar más tarde. Lo siento, Bloom. Tenemos asuntos pendientes. Una pregunta, ¿te dieron un juego de New Play? ¿Qué más? En plan, es de Play 4. Va a salir. Rock. Ah, vale, pero dices que si lo tengo, ¿no? O sea, si me lo han dado. Pues, compañero, aún no he entrado a la página esa donde debemos entrar. Entonces, pues, cuando entre, a lo mejor ya lo veo. Vale, mientras activas el objetivo, me entraré. Para abrir el módulo de hackeo, luego pulsa X. Atraer a la gente hacia el objeto. ¿What? Perfecto.
Tenemos 8000 y pico, eh. Supongo que me tengo que pirar, ¿no? Tengo que pirar. Si me pilla. ¿Seguimos bajando? ¿Tengo que seguir bajando? Vamos. Por aquí. ¿Cómo se ve mi pana? Déjame que me unos kebabs. Ahora mismo. Por cierto, no se usa mucho la croceta. Pues mañana se supone que se termina. No, es el 16. Pyrock. Le ha dicho la misma Ubisoft. Por ahora no se usa mucho la croceta, Samus. Se utiliza nada más los X y todas esas cosas. X cuadrado. Para hacer algunas cosas. Y L1. ¡Jódete, Blum! Y L2, ya está. Pero las crucetas por ahora no lo he podido utilizar, en 2013, que yo sepa. Chicago hizo la promesa de crear ciudades inteligentes con CTOS. Me ha pillado el tío de la cartucha este, tío. Fusiona datos, vigilancia, seguridad y programas de tránsito. Con unos pocos cientos de líneas de código, los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. El ataque iba a ser devastador para el desarrollo de ciudades inteligentes. Se equivocaban. CTOS 2.0, coordinado desde el corazón de Silicon Valley, se ha implementado por todo Estados Unidos para abrir paso a la Internet de las cosas. Ahora millones de dispositivos conectados sirven como puntos de recogida, mapeado y grabación de nuestras rutinas diarias, creando un sistema más seguro e invasivo. Pero ¿quién más se escucha? El gran hermano ya no trabaja solo. Miles de hermanitos vigilan y registran todos vuestros movimientos para crear perfiles personales que pueden comprarse, venderse o robarse en cuestión de segundos. Los juguetes estudian a vuestros hijos e informan a los mercados sobre sus hábitos. Los electrodomésticos, sí, jugaré un poco más. Sistemas de seguridad de la casa son ventanas a vuestra vida privada. Ahí ya te diré. Por ahora la cruceta no se utiliza. Vuestros vehículos y de vuestros teléfonos móviles desde lejos. Y de Bill Within 2, pues podría. Subestiméis los riesgos, pero vuestra seguridad digital ya está comprometida. Las compañías de seguros monitorizan vuestras costumbres para limitaros o negaros la cobertura. Los seguros médicos determinan si conviene trataros el cáncer. Los resultados de las búsquedas se ven sesgados para influir en vuestro ánimo y voto, creando revueltas sociales a gran escala. Ahora valéis menos que los datos que generáis. Esta es la nueva realidad. La opción ya no es ocultarse. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se han colocado en primera línea para vigilar a la clase dirigente. ¿Pero son también amenazas? ¿O se han convertido en la última línea de defensa de la libertad? Última línea de defensa de la libertad. Interesante la cosa. ¿Y? ¿Estoy dentro? Bienvenido a DeadSec. Yo soy Sitara. Este encanto es Josh, alias Hot Sauce. ¿Tú, Josh? ¿Tú eres Hot Sauce? Oh, tío, flipé con tu hackeo de la fraternidad. Gracias. El rarito es Grunge. Las necesidades de muchos. Y el Casanova Grunge. Es Horatio. ¿Qué hay, tío? ¡Horatio! Horacio, pero junté. ¡Horatio! Es el equipo, ¿eh? Os ha costado lo vuestro venir por mí.
Ya viste la mierda de Bloom. CTOS no sirve solo para controlar la infraestructura. La cantidad de datos personales que recoge es acojonante. Sí. Es el gran hermano. ¿Y el hermano pequeño? Todo unido en uno. ¿Eh? Ve todo lo que haces y luego lo cuenta. Gracias, Josh. ¿Y cómo se arregla? Con excavadoras y llamas, no. ¡Con excavadoras en llamas! Con todos los datos en el mismo sitio, pueden rechazar tu solicitud antes de que la envíes. Enhorabuena, hemos prerechazado la tarjeta que has solicitado. ¿Tu casa o...? Y ese ni siquiera es el peor escenario. Con todos los datos en manos del gobierno, pueden detenerte por cosas que aún no has hecho. Sí, eso me ha pasado. Y ahora sé por qué. Pues mira, ¡que se jodan! ¡Que les den, tío! Somos hackers. Pensamos, nos atrevemos. Vamos a tirar el puto muro. A enseñarles de qué va Bloom. Que vean que sus datos personales se usan para robarles sus putas libertades. Joder. Tenemos que ir a por Bloom. He instalado una puerta trasera. Solo tenemos que atravesarla. Espera. ¿Tú qué? Que instaló una puerta y podemos usarla. Bingo. Boom. Tío. ¿Tienes hora? Sí, tío. Lo tengo. Es tarde para una carrera, ¿no? Oye, ¿estás huyendo de la pasma? Estoy en ella. Oye, tú... suena tu cara. Disfruta la fiesta. Rastrea esto, hijo de... Que te den, Bloom. Ah, era de Bloom esto, tío. Me voy a pasar de putísima madre. Era de Bloom esto, tío, pero te acabas de quedar sin teléfono. Y tu teléfono es lo que utilizabas mucho. Vale, pues venga, vamos a dar la caña. Me está gustando. Yo el que tengo muchas ganas es el del Watch Dogs Legion, tío. Unas ganas. Madre mía. Ojo. Mike, tienes que ir ahora. Ah, tienes que preparar el teléfono para las operaciones. Así que pásate por la tienda de aplicaciones y descarga las tuyas antes de venir. ¡Oh! Paseo de la vergüenza el primer día. Microordenador.
cojo un reproductor con 58 canciones, tú. Las canciones del mundo, pop, barra, rap, electrónica. Ojo, ojo, ¿eh? Tienda de ropa. Una tienda de ropa. No sé dónde hay una tienda de ropa. ¿Cómo tenemos pantalón nuevo en una tienda de ropa? Supongo que tendré que utilizar la... el Noodle Maps, ¿no? ¡Wow! Este es el mapa. Te parece Liberty City, tú. Vale. Una tienda de ropa. Esto es un bar, punto de investigación, restaurante. Vámonos aquí, ¿no? Vale, añadir punto de estilo. Mola, mola, mola. Parece un GTA y me mola, tío. Las canciones molan muchísimo. Wow. Y quítate eso, ahí está. Reproductor. Puedo llevar la música hasta cuando estoy jugando normal, tú. Me va a responder. Esto no será un juegazo, ¿no? Vaya juegazo, bro. Inferiores. Estamos unos buenos, ¿no? Una zona con premium. Pase de temporada. El tío privado. Nada, vamos a comprarnos unos pantalones nuevos, ¿no? Ah, estos me molan, hermano. Tenemos, no tenemos. 375, no pasa nada. Superiores, venga, vamos. Vamos a comprar una superior guapa. Esto mola, pero no sé. Guau, le voy a decir a Eddie, que se compre este juego, tío. Es demasiado bueno, tío. Me está gustando muchísimo. Creo que por ahora... me voy a pillar este por ahora, 299. ¿Gafas? Pues nada, solo están esas gafas. Me molan más las que tiene. Mochila. Ah, me gusta más esta. La que yo tengo normal. Gorros. Hay varios gorros, ¿eh? Bueno, prefiero llevarlo así. Sin gorrito. Ojo, cuidado con los zapatos, ¿eh? Oh, ¿no hay algunos zapatos así como chulos? ¡Oh, que hay diferentes estilos! Póntelo. Los pañuelos, pues. Me gusta este pañuelo más. Calzado. Zapatos estos también. Los gorros. Nada, por ahora solo me gusta así. Las gafas. Hay diferentes estilos. Yo me parto los... ¡Wow! Por ahora, pues no tengo más cosas de... Vale. Me gusta. ¡Hostia, seguidores! De acuerdo, Sitara. ¿Y dónde estás? Te envío la ubicación y el código de la puerta. Tengo 2200 seguidores, ¿eh?
vistazo al tráiler de Cyber Driver. No cambiéis de emisora. No tengo que ir, dirígete al espacio. A 4.000 metros. Me parto la vida. Me parto la vida. Vamos a ponernos un reproductor bueno, hombre. Vamos a ponernos electrónica. Vamos, vamos, vamos. Hostia, me está empezando a molar este juego más, ¿eh? ¿Le puedo quitar dinero a la gente? Me parto los huevos. Oh. Pues nada, 54 euros más. ¿Es más inteligente que el último? Ah, sí, señor. Este modelo es súper inteligente. Yo quiero dinero. Wow. No, 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 no. Estaba por ahí delante. No voy a explotar nada. Ahora, ¿qué hago en tu estampa? Oye, por favor, ¿eh? No, no del mazo. Ojo, 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 ojo. Temazo, temazo. Vamos, vamos. ¿Voy a poner en primera persona o no? Vale. No tiene malos gráficos, ¿eh? De verdad, el Watch Dogs Legends 2, si lo llego a tener, va a ser una gozada. No me acuerdo cuándo sale. Ojo, me llevo $76. ¡Guau! Hermano, me acaba de destrozar el coche. Hola, hostia, hostia, pues. Pues mola, ¿eh? Cómo se destrozan los coches, fuera broma. Entrando en San Francisco, venga. Ojo, me lo llevo, $49. Acabo de reventar. Vale, me he equivocado de camino. No pasa nada, venga, vamos. Ojo, le robamos más dinerito, $48. Me acaba de pasar. Hola, hola. Me encanta esto de la polla. ¿Vale, ese? Más dinerito. Tía, cuidado la gente lo que lleva, ¿eh? ¡Hostia! Vale, tengo que acostumbrarme a los coches, ¿eh? Tengo que acostumbrarme a los coches porque si no... F. Vale. Un kilómetro. Y un kilómetro y ya está, ya estamos. Hostia, los coches trozáis. No puedo hacer nada. Hola, quería pedir una ambulancia. Es bastante urgente.
Le he destrozado. El coche va mal, cuando está destrozado el coche va mal. Se va para los lados. Algo raro, no sé. Vale, vamos. ¿Qué pasa? Pase. Bueno. Ah, ya van a hacer esto. Vamos por aquí. Ojo. Ojo. De calle. ¿El cuartel general dónde está? ¿Ah, es esto? Pues nada, voy a aparcar aquí entonces. Supongo que no se puede aparcar, pero bueno, yo voy a aparcar. Vale, y ahora. Ahí está. Cállate. Hostia, hostia. ¿Qué oye? ¿No te he hecho nada? Ya puedo respirar. ¿Y no te he hecho nada? Venga, va. Son las 3:38 de la tarde. Ok. Gracias por dejarme pasar. Uf. Por fin. He hablado con Josh y hace tiempo que estamos pensando en dar por culo a Bloom. Para acabar con Bloom hacen falta dos cosas. Que la gente apoye la causa y que no nos tomen por trolls. Y también bots para manejar los datos que procesa CTOS. Gracias, Josh. Hemos estado modificando nuestra app para conseguir que la peña se la descargue y usar su capacidad de procesamiento. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Pues claro, tío. Más vale que te acostumbres. ¡Todo ya, tío! ¡Los bárbaros están a las puertas dispuestos, pero manos! Sí, vamos a centrarnos en operaciones llamativas para que nos conozcan, se diviertan y descarguen nuestra app, ¿vale? Tranquilos, empezaremos con algo divertido. ¡Marcus! Me alegra verte sano y salvo. No lo tenía muy claro después de tu paseo nocturno. Ven aquí, tienes que ver esto. ¿Triángulo? ¡Mira! ¡Nuestra app de investigación! ¡Código abierto! Aquí juntamos todas las vulnerabilidades que encontramos y animamos a la gente a enviar su trabajo, sus investigaciones, etc. Vale. ¿Y qué hace la app de investigación? ¿Volvernos más hábiles? ¿Irresistibles para el sexo de nuestra elección? O sea, ¿que es algo en plan ya sé kung fu? Si el kung fu fuera un sexo y no tan de los 90, pues sí. Selecciona la app. Barra investigación. Ah. ¿Cómo? ¡Ah! Las habilidades. Hackeo de vehículos. Bypass de seguridad. Claro, entonces. Dos puntos de investigación. Ahí arriba lo pone. Vale. Ingeniería social. Manipulación de datos personales. Exploits de CTOS. Wow. Dominio de aparatos. Mejora de capacidad de hackeo y pericia en combate. ¿Vale? Podría tener mejor puntería. Robo de hardware. Creo que esto vamos a venir, nos va a venir muchísimo mejor, creo, que lo de los coches. Para poder o sea, es que no sé si lo de bypass de seguridad es como que no alerta a los coches, ¿sabes? Robo de hardware, pericia en combate, mejora de capacidad de hackeo, dominio de aparatos, exploits. Se me darían información, tío. Manipulación de datos. Mejoramos la pericia en combate. No sé, estoy dentro del coche o pericia, o lo de puntería. Oh, bueno, espérate. No, a ver, espérate. Aumenta la velocidad de recarga de las pistolas, incluida la eléctrica.
Ojo, eso me vendría muy bien, ¿eh? ¿Y esto qué es? Hackea los vehículos para que se muevan en una dirección específica. Pulsa o mantén L1 y después X, cuadrado, círculo o triángulo. Pues creo que voy a pillarme a este, ¿eh? No pasa nada, tú. Prefiero recargar más rápido antes que otra cosa, tío. Perfecto. Coche petición. Ojo. Ojo, coche deportivo. Vamos. Este. Ah, pero que no cuesta pasta. Bueno, todavía no. Vale. ¿Qué más? ¡Escucha! ¡Atento a los portentos de la técnica! ¿Una 3D? ¡El Schwarzenegger de las impresoras! ¡Capaz de crearte un arsenal de armas letales! ¿En serio? ¡Sí! Cuando la dominas, ¡zas! ¡Una fábrica de muerte hipster! Vale, pero no soy hipster. Y si eso es lo que te gusta pensar, ¡ve a fabricar algo! ¡Pero que no nos haga explotar! Vale. ¡Ojo! Impresora 3D. Está en el Legion también, ¿eh? Ojo, tenemos la pistola eléctrica. Ay, puedo hacerme un arma. Ojo, no veo que cuestan las armas. ¿Qué hablas? ¿Estás tienes silenciador? Esta es la única que tiene silenciador. Esta me vendría bien. ¡Buah! ¡Cuesta carísimo todo! Bueno, vas a hacer... lo que viene siendo la pistola, que cuesta gratis. A ver. ¡Ojo! ¡Mola! Vale, ahora imprime el saltarín, ok. ¿Base de arma 2? No. Saltarín. Y después tenemos el cuadrimotor o algo así, ¿no? Vale, selector de equipo y claro, ahí tengo las armas y cositas, ¿no? Y el selector de equipo está aquí, ¿vale? Está aquí la pistola eléctrica. Vale, y la pistola está normal. Ok. Por ahora me voy con la pistola eléctrica porque está mucho mejor, ¿sabes? Ahora vamos a hablar con Horatio. Hola, tío. Mola tener a un hermano aquí. Es un placer estar aquí. ¿Sois todos hackers? Sí, es como un requisito básico para que te inviten al espacio del hacker. Todos tenemos una especialidad, como Josh, el de ahí. Siempre está haciendo trastos que no funcionan. Ahora intento un dron gigante. ¿Y Grinch? También es un buen ingeniero. Pero lo que se le da mejor es destrozar cosas. Y Sitara es una diseñadora gráfica de puta madre, una artista. Sin ella, DedSec no tendría imagen ni voz. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu superpoder? Soy coordinador táctico, o pastor de gatos, lo que quieras. Hago que DedSec llegue donde importa. Tengo un plan para sacar a Primate del mapa. Sí, ya hemos tenido roces antes, y no fue muy agradable. Eso es lo que quería oír. Avísame cuando estés listo para actuar y te daré más información. Siempre hay alguien preparando algo contra Primate. Seguro que agradecen tu ayuda. Vale, a ver... realizar robadatos. Este es el modo online, ¿no? Sí, este es el modo online. Una pasada. ¿A que sí? El sitio es una pasada. Antes lo usábamos para ver las noticias, pero ahora es nuestro muro de seguidores. ¿Dices si somos tendencia? No. Se basa en valores medibles. La gente que ha descargado la app, la capacidad de procesamiento que tenemos, cosas así. ¡Guay! A propósito, mientras hablamos estamos descargando la app de DedSec en tu teléfono. Cuando esté lista, ábrela, haz clic en la acción sugerida y sal al parque para que la probemos.
Está bien. Una cosa más. Te he puesto una alarma en el teléfono para que recuerdes a por qué vamos. Consigue potencia suficiente para neutralizar Bloom. Vale, pase por el parque. Vamos a abrir el móvil. App de DSEC. Aumentar la fama en DSEC en San Francisco depende de ti. Cuanto más repercusión tengan las operaciones de DSEC, más potentes serán los... Tabanet, vale. Pase por el... Vale, pues vamos a dar este. Vamos para arriba. Venga, vamos. La organización confesional New Dawn ha acusado de difamación a Miranda Comey, la concejala de Oakland. En una entrevista, la concejala ha descrito New Dawn como un sistema... ¿Ojo? ...piramidal fraudulento. La organización parece haber contraatacado con algo más que abogados. La vida privada de la concejala ha salido a la luz. Los medios recibieron su historial médico, que incluía tratamientos para personas transgénero. Un portavoz de New Dawn ha dicho que la organización no ha tenido nada que ver con la filtración. Y en su declaración acusa a la concejala de intentar llamar la atención. Tiene deudas en su tarjeta de crédito. La app se ha descargado y estoy en el parque. ¿Qué pruebo? Ponte a analizar lo que te rodea. Gente, dispositivos, a ver lo que les sacas. Eso nos echa las siguientes operaciones. Y realizando operaciones que importan a la gente es como conseguimos que se interesen por DSEC. Cuantos más seguidores descargan la app, más información tenemos. Es el ciclo de la vida. ¡Ah! Y a ver si puedes encontrar componentes que nos ayuden en la investigación. ¡Fábrica de muerte! La app sirve para extraer datos. Es un dispositivo de información muy sofisticado. ¡Hipster! Vale, vale. Pillo. ¿Y ahora qué? Depende de ti. Haz lo que se te antoje. Hemos publicado operaciones en la app de DSEC que pueden ayudarnos a conseguir seguidores. Los seguidores son nuestra moneda. Significan más ordenadores, o sea, más capacidad de procesamiento y operaciones más grandes y ambiciosas. Vale, sí, pero tengo que hablar con este hombre, ¿no? ¿De qué va este rollo con Bobo Dix? ¿Sabes que Bobo está preparando un nuevo disco, no? Sí, lo he oído. Bueno, pues no podrás escucharlo. El hijo puta de Jim Carcani acaba de ofrecerle varios millones para quedárselo. ¿Para qué lo quiere el jefe de una farmacéutica? El tío tiene una colección enorme de Bobo. Y probablemente quiera colgarlo en la pared como un trofeo. Nos está restregando su pasta por las narices. ¿Sabes si Bobo ha aceptado? Aún no ha dicho nada, pero seguro que lo hace. Es mucha pasta. Quizá aún estemos a tiempo de intervenir. ¿Intervenir cómo? Supongo que habréis oído hablar de Jim Carcani. Es el capullo que se reía en la tele porque subían el precio de los medicamentos contra la leucemia. ¡El hombre más odiado de Norteamérica! ¿Por qué? El tío es superfan de Bobo Dix. Se habrá enterado de que está en la ciudad grabando porque ofrece millones por quedarse con el álbum para él solo. ¡Qué imbécil! Bobo nunca haría algo así. Él de verdad no. Así que lo vamos a hacer por él. Voy a visitar a Bobo a ver si me presta alguno de sus temas nuevos para ayudarnos a dar el pego. ¿Cómo contactamos con Carcani? Necesito que veáis sus entrevistas, sus podcasts, lo que sea. Tal sirva. Vamos a hacer una mesa de mezclas. ¡Ay, esto me chifla! Vale. Abre de sec. Vale, hackea el teléfono de Bobo. Una locura. Vale. Ya no hay vidas de bandas honradas como cuando... ¿Y dónde está? A tomar por saco. Vale, pues. La mejor área para vivir. ¡No! Uy. Vale, pues nada. Vale, pues vamos a intentar robar algún cochecillo o algo. Pues eso es de audio. Vamos a quitar esto. Hola.
Dios! ¡Ha salido el tráiler de Cyberdriver! ¡Oh, sí, estupendo! No lo veáis sin mí. Os veo en el espacio del hacker. Voy para allá. A la prueba. Esa misión puede esperar. Vamos a hackear eso. Primero. Tenemos un montón de misiones por hacer. Cuidado. Vale. Quito por aquí. ¿Está bobo o qué? Uy, casi. Vale. Vamos. Ok. Au. No. ¿Quién gestiona la sesión de ayuda? No. ¿Cómo hackeo a este hombre? Después del descanso, nos sentaremos con un antiguo artista urbano. Sweet Tea, como se lo conoce, está aquí para promocionar un libro con sus obras y una nueva... Bueno. Vale. Ole. Ole. Tengo un tema nuevo de Bobo que nadie ha escuchado todavía. ¿Cómo va esa mesa de mezclas? Soy Bobo Dakes, zorra. ¡Perfecto! ¿Y cómo contactamos con Karkani? Voy a visitar su mansión. Tengo que verle la cara cuando lo hagamos. Vaya. Toma, seguidores. Nueva misión. Vamos para allá. ¡Hola, patitas de pollo! Vale. Palmo de narices. Pero le he dado, ¿no? Sí, vale. Vale, para allá. Vale, gente, lo que voy a hacer, ¿vale? Va a ser hacer un directillo así guay del Watch Dogs, ¿vale? Y luego haré un directo. O sea, me esperaré como una horilla o algo así, ¿vale? Haré una horilla de descanso. Y luego haremos un directo, a lo mejor, viendo Hunter por... No, Hunter por Hunter no, pero ¿cómo se llama este anime? Mob Psycho, ¿vale? Porque, no sé, Mob Psycho. Vamos a dar por saco al farmapayaso. Ese capullo se lo merece. Cargar virus. Cargando virus. ¿Lo juegas Fortnite? Juego a veces, sí. ¡Bum! ¿Hola? Sí. Sí. ¿Quién eres? Colega, soy Bobo Dakes. Madre mía. Soy un fan, ¿vas a aceptar mi oferta? Sí, he sacado temas nuevos. ¿Ah, sí? Fantástico. Pues a lo mejor algún día lo hago, bueno, patitas de pollo, algún día. Nacía, crecía y enloquecía, la gente me cogía puta manía. Suertudo, no eres el héroe de la historia, nunca te cubrirás de gloria. Alégrame el día, dije Bobo, te envío.
Joder, la hostia. Tu mejor tema. De nada. Y es una exclusiva, ¿no? No se la darás a nadie, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quieres el pago? Colega, ya puedes tenerlo. Lo tengo. Quiero saber cómo enviártelo. ¡Mira! Ah, lo veo. ¿El número de ruta? Sí. Ajá. ¿Qué? Enviado y confirmado. ¿Lo tienes? Es increíble, tío. Es como un sueño hecho realidad. Colega, soy Bobo Dakes. ¿Qué? Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen. Pero Dios se hizo a la imagen de Bobo. ¿De qué hablas? Colega, soy Bobo Dakes. No. No. No, 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 no. ¿Qué coño? No. ¿Qué? Dios, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué yo, joder? ¡Soy buena persona! ¡Solo son negocios! ¡Tengo accionistas, cabrones! Pues... F... Buena, campeón. Me lo he pasado pipa. Dios, Dios, acaba de donar 20 millones a la lucha contra la leucemia. Colega, ya puedes tenerlo. ¿Quién ha sido? ¿Cómo mola? GG. Ole. Mola, 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 mola. Vale, a ver. Ahora voy a coger un cochecito. Te voy a coger, ¿vale? Hola, creo que eres la dueña, ¿no? Vale, te la cojo. ¡Yuhu! Vale, a ver, ahora. De verdad es ver la caída de Bloom. Bueno, vamos a este. Mira el trailer de la película en el espacio Javier. Venga, vamos, anda. ¿Cuántos grados hace? ¿64 grados? Dios, se está muriendo la gente aquí, ¿no? Supongo que el de... El del Watch Dogs nuevo está muchísimo mejor, ¿no? ¡Hola, F! Ahora va. Sigan, sigan. Enhorabuena, Marcus. Sea rápido. ¿Cuántos nos dan acceso a sus ordenadores? Todos. Ellos nos ofrecen su capacidad y nosotros creamos una red que nos fortalece. Nuestra propia red gigante de computación en la nube. ¿Y firman un contrato? Dejaré que DevSec se apodere de mi equipo. Somos transparentes. Antes de instalarse la app, saben que nos dan acceso a su capacidad de procesamiento, pero jamás a su información personal. Eso es mucha confianza. Silicon Valley mataría por ese nivel de intrusión. Toda su economía se sustenta en el uso de datos privados. Pero nosotros cuidamos de los nuestros, tío. Por eso la gente se une a este movimiento, para plantar cara a los tecnócratas. Claro. Vale, va. Anda que lo pone ahí en de esto, ¿sabes? En arriba. DexSec. Tío. Una manera más de intrusión, ¿sabes? Justamente veo. ¡Oh! Que te den. Tu futuro novio. No me rayes con tu mierda. Me flipa. Vamos a ver el tráiler, venga.
visto el tráiler de la nueva peli de Jimmy Siska? No, ¿ha salido? Ponlo, tío. No, con esto no. Necesitamos un sonido perfecto, una gran pantalla, ponernos cómodos. Es verdad. Necesitamos paz. ¿Tú lo has visto ya? No, te estaba esperando. Eres el mejor. Gracias. ¡Tíos, vamos a ver el tráiler! ¡Callad, joder! ¡A callar! En un mundo donde la tecnología lo conecta todo... No estoy buscando justicia, demonios. Un hombre navega por la autopista de la información, donde está buscando ciberjusticia. Lo que busco es ciberjusticia. Una sola línea de código puede arrasar el mundo. Esto va a ser una cibercatástrofe. Cyber Driver. ¡Dale con la tormenta de código, Chip! Jimmy Siska es... No tenéis elección, nenes. Seguidme o morid. Hay que meter a esos hackers en un lugar seguro. No son auténticos hackers, Devon. Solo son script kiddies. ¡Hey, el coche ha hablado! No es un coche inteligente normal. La próxima vez hará falta un cortafuegos mejor, colega. ¡Menudo malote! Y un coche parlante. Dilo, Josh, el coche mola. ¿Sabes qué pienso? Editemos nuestra versión del tráiler. Y ese coche va a ayudarnos mucho. ¿En serio? Podríamos pillar montones de seguidores. Primero, Josh y yo vamos al estudio a coger ese guión. Vemos qué otras joyitas tienen sobre Death Sect y buscamos el coche. ¿Y cuál es la idea? ¿Mandarles una advertencia? No, se limitarían a tapar los agujeros. No, déjalos. Tranquilo, ciberjoven. No, no. Las pelis sobre hackers tendrán su hackeo. HMP Studios. Sois los únicos responsables de esa basura llamada Cyberdriver. Podemos soportar escenas cutres y diálogos malos. Insultáis a nuestra inteligencia. Y eso no lo perdonamos. Os vendría bien una lección sobre lo que son capaces de hacer los hackers. Así que os la daremos sin necesidad de que la pidáis. Se inicia la operación Hackea y Corre. Os mostraremos qué hacen los hackers. Somos DexEc. Wow. Perfecto. Conduce hasta XBB. Qué chulo esto. Vale. Joder, esas son cosas que puedo tener. Ay, pero ¿cómo puedo ir ahí abajo? No se puede ir ahí, No se puede. Vale, pues... ¡Ah! Voy a comprar camisetas. ¡Oh, aquí molan más las camisetas! ¡Ojo! Nah, pero me gustan más las camisetas cortas, tío. Las camisetas cortas siempre me han gustado. Espérate, que se puede comprar. ¿Puedo comprar pañuelos? Ya, solo puedo. A ver, solo puedo comprar este, ¿no? A ver, prefiero el de Watch Dogs normal y ya está. Vale, y puedo guardar en algún momento. Marcador, multijugador, ajustes, sabelo todo. Vale, no, tendrá un auto guardado, ¿no? Sabelo todo. Busca aquí en línea, actividades, amigos, aparatos de armas. Ah, vale, vale. Esto es como el modo ayuda, vale. Repetición, investigación. Solo tengo. Todavía tengo 0 puntos. App de Destrek. Tenemos que hacer el de Cyberdriver. Tienda de aplicaciones. Por ahora no hay nada nuevo, ¿no? Los desafíos, Ubisoft Club. Y ya está. Vale, y tenemos 9.000 de pasta. Señores.
Lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Quería hacer un directito cortito. Nada más. Empezando con... Watch Dogs 2. Está muy chulo, ¿vale? Está muy chulo. Mañana... A ver si puedo hacerlo porque... a ver si puedo hacer directo mañana o lo que sea. No, voy a poner aquí porque si no... A ver si mañana puedo hacer directito y tal, ¿vale? Es que hace mucho calor hoy. Y también... a ver si puedo mañana porque... Vale, porque a lo mejor estaré ocupado o algo así. Pero nada, señores, espero que os haya molado. Si veo que la gente lo ve resubido y tal y le mola, lo seguiré, ¿vale? Yo creo que sí, creo que lo voy a seguir y tal el Watch Dogs 2. Yo creo que mola. Si no me aburre en directo, si no, pues intentaré hacer otras cosillas en directo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Os quiero un montón y, señores, gracias por acompañarme en este directito, cortito, intensito. Un saludo. Nos vemos.